Les damos la bienvenida a un nuevo video de Sakura en el canal. Esta vez con la participación de alguien muy especial. Hace tiempo que queríamos hacer una colaboración con ella y potenciar este fanatismo por Sakura. Le damos la bienvenida a este video a Sophie de Otaku Press. Hola Carcaptors, al igual que ustedes amo mucho a Sakura y estoy súper feliz de acompañarlos en este video, así que espero que les guste mucho. Queríamos hacer un video especial fusionando nuestro amor por Sakura y pensamos en hacer un conteo de las mejores capturas o cambios de carta en toda la serie. Tenemos 5 de parte de Sophie y 5 nuestros que iremos relatando a la par, así que ¡empecemos! Número 10. The Dream. La captura de Dream, además de ser mi carta favorita del mazo clásico, es para mí hermosa porque los sueños de Shaoran fueron casi premonitorios. Estas son las cartas Cloak que reuní con tu ayuda. ¿Qué? Solo faltó esa escenita de la playa y hubiera sido mucho más romántico, pero en general, este episodio fue muy divertido y nunca me canso de verlo. ¿En serio? A mí me parece que es una gran molestia. Quiero, es que no lo entiendes porque no eres nada romántico. Y en el noveno puesto tenemos a... ¡Action! Sakura tuvo que con pocas cartas improvisar cómo detener a estos árboles movedizos. Nos pareció súper inteligente por parte de Sakura el cómo utilizó las cartas que tenía para detener a estos árboles. Primero los encierra y, como aún se siguen moviendo, llena todo de agua, logra identificar a la carta y, cual Moisés, divide las aguas para atraparla. Épico. Mei Ling sí existe y Struggle es la prueba de ello porque se usó por primera vez la fuerza y vimos la gran coordinación entre Sakura y su amiga Mei Ling. Les confieso que mi elección sí tiene un lado sentimental, sobre todo porque me hizo acordar a Cardcaptor Sakura y la captura de la carta Gemelos. Pura nostalgia. La captura de la carta espejo nos marcó un antes y un después con cosas que se pueden hacer con nuestra colección de cartas Cloak. Sakura usa por primera vez la adivinación por medio de las cartas. Esta me parece una buena oportunidad, te enseñaré cómo se adivina la suerte usando las cartas Cloak. Más allá de que Sakura tiene leves poderes de predicción, que le ayudaron a saber que su hermano estaba en peligro, ella usa este método acompañada por Kero para descubrir de qué carta se trata. Sakura, ¿por qué piensas que quiere atacar a tu hermano? No estoy segura, pero fue lo primero que se me vino a la cabeza. La magia de Sakura se ha vuelto más fuerte día con día. Nos pareció súper ingenioso cómo pudo descifrar con calma y a pesar de todo lo que está pasando, de que se trataba de la carta espejo. La única pista que tenía es que estaba relacionada a la sombra, el agua y la ilusión. Se mueve como la sombra, puede adaptar formas como el agua, pero no es real como la ilusión. ¡Ya sé! ¡Tú eres la carta del espejo! Nos encanta esta captura. Discúlpame. Sakura no demoró mucho en capturar Mirror, podríamos decir incluso que la carta se fue voluntariamente con ella. Y si bien no hubo nada impresionante en su captura, lo que más me gusta es la escena que viene. Gracias a esta carta, Sakura y Shaora tienen uno de los momentos más hermosos luego de una captura. Y ojalá que pronto tengamos más abrazos entre estos dos. Te traje esto. Muchas gracias. Prometo cuidarlo mucho. ¿Ah? Aquí te tengo tu cariñito. La verdad es que Eriol se pasó un poquito esta vez. No era necesario que le arruine ese momento tan importante a Sakura. Pero bueno, lo que nos gusta de este cambio de carta Cloak a carta Sakura es que ella no solo cambia la carta Abuelo, sino que la mejora. Ella necesita usar la carta Espada y la carta Abuelo a la vez, pero... Necesita usar el Vuelo. Pero si ella emplea esa carta, ¿cómo usará la Espada? Es cierto, al báculo deberán crecerle alas para que vuele. Eso le impedirá emplear la magia de la Espada. Cuando estas son cartas Cloak, usan el báculo para emplear su magia, por lo que Sakura no puede usarlas a la vez.
Es por eso que ella, al cambiar la carta, la mejora y hace que las alas de vuelo se pongan en su cuerpo y nos regalan este momento mágico. ¡Qué lista es Sakura! Puesto 4. Swing. Sakura tiene una estrategia bastante completa. Usa Snooze, Flight y Sish para capturar esta carta Clear. Toda una experta card captor. Swing. Y es por eso que me hace sentir muy orgullosa de cómo Sakurita ha mejorado tanto. Aquí no tenemos a Shaoran y esto es aún más mérito para Sakura, por eso es que es una de mis capturas favoritas. Sombra es una carta que puede utilizarse para el ataque, pero Sakura ve mucho más allá de las funciones básicas de esta carta. Cuando cosas misteriosas pasan en la escuela y Tomoyo está perdida, ¡Tomoyo! Después de recobrar la calma gracias a Shaoran, Sakura piensa en cómo encontrar a su amiga y utiliza la carta Sombra. Ella le da a esta carta una función distinta a la usual, una función que no necesariamente sirve para el ataque. Algo que después vemos que también hace Shaoran en Clear Card al usarla para encontrar a la reducida Sakura. Como vemos, nuestra protagonista es una digna sucesora de Chloe. Sakura se va haciendo más fuerte. Puesto 2. Mirage. Esta carta Clear es exclusiva del anime, pero me encanta esta escena porque Shaoran ayudó a Sakura a concentrarse mejor para la captura. Sakurita se lleva todo el crédito, claro está, pero Shaoran la inspiró y ese abrazote obviamente que inspira a cualquiera. Y por último en este top, en el puesto 1, queremos poner la captura de la carta espada. Aunque es un poco distinto en el manga y en el anime, en ambas versiones la carta toma posesión de Rika y la usa para atacar a Sakura. ¡La carta espada! Kero le dice que la única forma de debilitar a la carta es sacándole la espada, y también le dice que la fuerza de la espada depende del corazón de quien la emplee. ¡Pero no me atrevo a atacar a Rika! ¡Ella es mi amiga! ¡Gallina! Shaoran le quiere sacar la espada a la fuerza, pero Sakura se niega a lastimar a su amiga. ¡No puedo permitir que le hagas daño a Rika! Por lo que se le ocurre una idea. Sabiendo que Rika compró el prendedor para una persona apreciada y sabiendo que la fuerza de la espada depende del amor de Rika, decide usar la carta ilusión para distraerla. ¡Muéstrame cuáles son los verdaderos deseos de esta persona! ¡Ilusión! Más allá de que no estamos de acuerdo con el romance entre Rika y Terada en el manga, eres una niña muy hábil para coser. Como ya hemos dicho en otro video, nos parece súper tierno que Sakura haya decidido usar el amor a su favor y no la fuerza física. Profesor. Esta captura habla sobre la esencia de la serie y sobre qué tipo de maga quiere ser Sakura. Ella es una maga que ve el potencial del amor como método para resolver los problemas. Sakura capturó la carta sin la ayuda de nadie. Red es una de las cartas más dóciles, por eso no le costó trabajo capturarla. ¿Qué dijiste? ¡No! ¿Qué les pareció el conteo? Nos gustaría que nos dejen en la caja de comentarios sus capturas o cambios de carta preferidas. Habiendo tantas cartas, podríamos seguir hablando en futuros videos. Espero les haya gustado nuestro top personal de captura de cartas y muchísimas gracias a mis amigos de Rayo Confuso. Me moría de ganas de decirlo. Gracias a todos por seguir este lindo canal y si les gusta Sakura, recuerden darse una vuelta en Otaku Press porque Ceci y Santi estarán conmigo compartiendo sus ideas sobre los finales más trágicos y locos de Sakura Clear Card. Sí, pasen por el canal de Otaku Press para ver los trágicos finales que pensamos. Recuerden darle like a este video y suscribirse si no lo hicieron para apoyar el canal. Muchas gracias por estar siempre ahí. ¡Hasta el próximo video!